Ivern es como jugar Yuumi 50-50. No, Ivern es peor que Yuumi. Porque con Yuumi, miren. Yuumi, aunque sea dependiente del equipo, hay un punto en el que el champion se vuelve abusivo. Entonces ustedes se pueden ir con un pibe, en algún punto sea, aunque vaya mal, y el champion lo hace broken. Entonces está safe. Por ejemplo, tiene un Hecarim. Está jugando un Yuumi y Hecarim. Igual, aunque vaya mal, pueden ganar. Pero imagínense acá. Estamos jugando Ivern así. Y aunque yo vaya... O sea, si yo voy mal, el juego está over. Si la vaina va mal también. O sea, está over, over el juego. Creo que este pibe no sabe jugar, boludo. Está igual que yo, pobre. Está en un cumpleaños, pobre. Creo que todavía no se dio cuenta de cómo jugar, pobre pibe. ¿Qué dicen? ¿Le dejo hacer un punto a ver si se da cuenta? A ver, es este, mira. Nene. Ese no es. Este no es. El Dorito. Es un muerto, boludo. Ok, nos tocó el Shen ahora. Si toca la Xian del otro lado, ganamos ya. Te esperemos, boludo. ¿Estás cansado, José? Hoy un toque, pero porque dormí medio mal. Pero está safe. Piqué a Yuumi y seguí jugando Falga. Te dicen. O sea, tenemos a este que juega Pyke Mid siempre. Bueno, sí, mi Falga, pero... No creo que Dochen esta Q. ¿Rinde 0 TP de blanco, José? No. No, pero perdón. Estamos piqueando un equipo full attack damage. Voy a tener que salvar el draft. Ustedes saben lo que significa eso, ¿ok? Ustedes lo conocen este, ¿no? O sea, no les voy a mentir. No tengo picks contra Nivea, si no iría a medio. Me tocó un juego de equipo encima justo. Mala suerte para mi equipo. ¿Qué skin voy? ¿Qué skin voy? Gente, rápido, rápido, rápido. ¿Será que voy Meteoro o la otra runa? Espero que esté bien, porque nunca usé esta runa. ¿No puede ser que me haya metido con una runa más vegana? Carajo, pensé que Frozen estaba en Europa. Bueno, este pibe con Pyke es una locura, así que más vale que me carré, viejo. A llorar al cine. Toma, Gil. ¿Será que nos pueden invadir acá? La verdad no quiero cubrir ahí. El Gras me puede tirar desde la pared y me hace mierda. O sea, de por sí... Miren, este juego yo hice un pick para el equipo, así que en regla, mi champion no es lo mejor, porque obviamente no es bueno contra Jinx, pero no me quedo de otra, boludo. O sea, tenía que jugar AP, porque si no la nieve esa no la matamos más. Es muy bronce, prefiero que cometa antes que esa runa con Six. La verdad, esta runa está broken, pero no sé si la van a cambiar. No creo que podamos ir por ahí. No, le llevo el top. Que empezó en línea. ¿Quién piensa que un Pyke Mid se va a LNA? Y lo juega muy bien este Pyke. O sea, el tipo lo juega bien al menos. ¿Será Ward si le tiro una W para hacer damage? ¿Para la runa? No, ¿no? No creo. Igual la saqué, nice. No. La Soraka me sacó el canon, man. O sea, esta línea no va a ser una línea divertida, eso se lo dejo en claro por si las dudas, pero tampoco es una línea tan chota. Me perdí como un pete. Que acá si frisean no pasaría nada, pero... O sea, ahí lo que podía pasar era que el Kraga se quede y nos frisee la lane, pero al menos no pasó. Acá no creo en esa RTP, pero puedo tepear. Esta wey está media friseada, entonces sí tendría que tupear, pero... Y si te pego me muero es muy malo. ¡Vamos, viejo! ¡No, viejo! Esa wall... Estuvo on fire, boludo. Ok, es Frog. ¡Dear! Retará. Esa es la misma que me hacía en el lazo, boludo. Hacía una play... Estaba en todo... ¡Hijo, José, sos vos! Hacía una play... ¡Ah, sí, José! Dios mío. La clásica esa, boludo. Hay que tratar de pokearla hoy porque si no nos pueden divear, pero... Igual nos pueden divear, de hecho. ¿Qué carajo? Ya tiene ítem, boludo. What the fuck? Ese tipo le robó al de la tienda, boludo. O sea, yo creo que lo que estamos haciendo acá igual está mal porque... No tenemos como un... ¿Cómo decirlo? Un tipo de prioridad en bot.
Y deberíamos jugar paralelo acá. O sea, el tema es que este juego es un juego choto porque tenemos una win condition media dudosa. Entonces, qué sé yo. Es como raro jugar este juego. Vamos, viejo, plata gratis. Entonces, nuestra wincon es literalmente triple weakside. Onda, el Pyke se mueve y deja waves. Yo wakelireo y el Shen deja waves. O sea, es como un literalmente triple weakside esto. Entonces, yo si sería jungla me querría cortar las pelotas, pero bueno. Y acá nos vamos, viejo. Te va a cancelar el back ahí. Esta me la conozco ya. ¿Será que voy crown este juego? Tiene mucho poke. Nah, vamos full AP. Pero no tiene tanque, así como esto. El Pyke es más jercino que. De hecho, yo odio jugar contra este Pyke porque siempre vamos ganando y cuando empiezan los shutdowns el tipo saca un kill y no sé, saca un banco, boludo, un poco más. Che, este boludín, ¿por qué quiere pushear esto? ¿No ve que somos weak side? Capito, ¿no ve que nos van a matar acá? Sí, dale, ahora miren. Ahora él se va a ir y miren cómo me queda la wave. Y sí, anda ahora, capo, si ya me mataste. O sea, eso porque tiró la Q. Como un salamín. Epa, 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 epa. Epa, 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 epa. ¿Qué es esto, viejo? No me gusta lo que estoy viendo, viejo. Ahora sí. Perfecto. Salgan de mi línea, carajo. Están ganqueando al Zig cerrado, viejo. A ver si lo pincha, lo pincha. Ah, casi. Llegaron los pibes, viejo. Así me gusta, que mi equipo responda al instante. Bueno, acá voy a matar la wave para que no tire la torre, nada más. Porque no quiero darles doble torre. ¿Hay un chance de que me maten? Sí. Pero no me importa. Yo caigo con mis torres, viejo, acá. Salgan. Bueno, yo vi la lead en CS porque, ok, yo soy el weak side y se supone que me debería sacar más CS, pero me saca 10, nada mal. El tema es las placas están un poco en la ruina. ¡Epa, epa! Dolió eso, ¿eh? ¡Ojo! Salgan de mi línea, giles. ¡Ay, le pegué a alguien! Tengo miedo, tengo miedo. Puede haber un junglero acá. No, no me gustan los jungleros en bot, viejo. Ok, está bien. Ok, le cancelé al pana Double Lift. Así que acá se pushea. Muchas gracias por los subs, gente. Muchísimas gracias a todos. A todos y cada uno de los subs que no le agradecí. Muchísimas gracias, gente. Estoy un poco concentrado en mi partida, así que gracias, gente. Gracias por el apoyo. Los quiero. Que si juego desconcentrado en uno de estos juegos, me muero y perdemos. Así que. Fuck, si pegaba bien esa ulti los matábamos a todos, creo. What? Perfecto, viejo. Oh my god. Alto tryhard va quedando ahí. Voy medio viejo, pero no. Que no caiga mi torre, carajo. La defendí con mi vida un poco más. Acá nos hacemos los boludines. Fue la Quillana en medio de su escape, si preguntan. No. Todo mucho manaca. Ok, gente, después de esta partida puede ser que intente hacer algo, pero puede ser que no funcione.
Uy, ¿me lo dejan al 10? ¿Al 10? Eso, carajo, al 10. Eso es lo que me gusta ver, viejo. Perfecto, viejo. A la win condition. Voy, equipo, voy. ¿Qué hora es allá? Son las 7:30. Hora de ganar, viejo. My God. Boom. Vamos. Ven lo que le digo, los one trick están broken a veces. Este one trick es buenísimo. Se queda sin maná muy rápido, se llame. No, acabo de tirar 48 Qs y 55 W y recién me quedé sin maná. El Muramana este, el Seraph. Está bastante bien también. Boom. Fuera, viejo. Fuera en mi vista. Salí. Vos no pokeás a nadie, Gil. Ok, acá hay que pokearlo, gente. Cuando ustedes estén jugando Six o Champions de Poke, cuando los pibes entran a la zona, lo que ustedes tienen que hacer, ya que no le hacen tanto daño a los Drakes, bla bla bla, lo mejor que pueden hacer es esto, molestarlos. No dejarlos fightear tranquilo, así. ¿Ven? Maten a este, viejo. ¿Ya no usar el Pengudab? No, gente, pasó de moda ya. Actualícense. Actualicen el parche. What the fuck, lo maté. ¡Mátelo, mátelo, viejo! ¡Por grafo! ¡Esta va por grafo! Bien, equipo, bien. Joder, esto ya me tiró la puntilla. Gracias, Joseph. Gracias por pasarte, querido. Bueno, ya está, viejo. Este juego me agotó el cerebro, la verdad. Dormí como el orto y me la vi un cacho, así que me tengo que ir, viejo. Me tengo que ir a comer, tengo que ir a descansar un ratito.